Es Oscar Martínez, el diputado. Este es un hombre que está más cerca de Massa, de Sergio Massa, pero en este armado que se hizo el peronismo dentro de la provincia de Santa Fe. Y que curiosamente, gracias por este tiempo, Cachi. Gracias, Antonio. Curiosamente, como todos, me parece que estamos descubriendo cuánto dinero, cuánto tiempo ahorramos, dinero, tiempo y posibilidades, y cómo ganamos posibilidades a través de la informática, porque conjunto con de Mendiguren estuvieron en una videoconferencia con, no sé, 200 empresarios. 200 empresarios. La verdad que, bueno, agradecerle a Sergio Massa porque fue una herramienta esencial para que esta reunión se concrete. Y bueno, y agradecerle al Vasco también. Y a las 24 cámaras que estuvieron presentes, yo tengo contacto con el distinto quehacer económico a partir de mi participación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, mi Comisión de Transporte, Obras Públicas, Presupuesto y Hacienda. Y había una serie de problemas que está llevando adelante el sector empresarial que necesitaban de una respuesta. Todos sabemos, ¿no?, que estamos ante una crisis en los últimos 90 días que va a cambiar el funcionamiento, incluso que está cambiando los paradigmas culturales, Sí, seguro, seguro. económicos, sociales. Y bueno, pero también sabemos que los dirigentes tenemos una responsabilidad, que es tratar de minimizar las consecuencias de esta pandemia y de dar un marco de certidumbre en un contexto donde no lo hay, ¿no? Y bueno, hay algunos temas que ellos venían planteando. Espera, Cachi, porque ahí te quería preguntar. Hay sectores que miran el horizonte y dice, para nosotros no hay futuro. Bueno, hay sectores que va a costar más que recuperen el nivel de actividad, ¿no? Pero todos estamos ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles poniendo. son los sectores donde tu nariz o por las conversaciones percibís que se les va a poner muy difícil volver al ritmo? Bueno, uno de los sectores que rápidamente tomaron contacto con nosotros y que gracias a Dios pudo resolverse a partir de una iniciativa nuestra y también del trabajo del Ministerio de la Producción eran todos aquellos comercios que se consideraban no esenciales. Digamos, esa pequeña zapatería, venta de ropas, ese negocito, que estaba en una situación de disparidad, por ejemplo, con Mercado Libre, porque no podían vender de ninguna manera, no podían llegar a su negocio. Y nosotros, bueno, fue una de las primeras preocupaciones que tuvimos y se consiguió aprobar el protocolo a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, tomando las precauciones del caso, Sí, ¿no? seguro, seguro. Estableciendo todos los parámetros sanitarios, la Pero necesidad estamos de que los. hablando del pequeño negocio que necesitaba tenerlo abierto porque con lo que hacía la Porque no diaria. podía facturar, no podía llegar a su negocio Sí, porque seguro. violaba la cuarentena. Ese fue uno de los temas. Otro de los sectores muy, muy afectados son los sectores vinculados con el turismo y algunos sectores de la industria, por ejemplo, la El industria sector de del la. turismo me parece que es 2021 para empezar a pensar, ¿no? Bueno, 2020 me parece el turismo y el sector hotelero. que. Bueno, justamente uno de los temas que yo estuve hablando con Causi, el titular de la EPE, y creo que va a haber una decisión en ese sentido, es que ellos, digamos, pagan un monto fijo por una determinada cantidad de kilowatts, que obviamente al disminuir los niveles de actividad nunca van a ser cubiertos. Entonces la posibilidad de que proporcionalmente esos contratos se adecúen a la crisis y que no se les cobre incluso el cargo de conexión a aquellas actividades o negocios, pequeños negocios, que efectivamente no pudieron desarrollar su actividad durante la pandemia. Y uno de los temas fundamentales del sector empresarial es el tema del financiamiento. La verdad que el sistema financiero poco ha respondido a un Nada. empresario que siempre lo ha sostenido. Nada. A Nada. pesar de
a pesar de las enormes decisiones que ha tomado el gobierno nacional, vamos a explicarlo sencillamente, le bajó los encajes, es decir, los niveles de reserva que el banco tiene que guardar para garantizar los depósitos, le bajó esos montos para que puedan volcar al mercado recursos, y a la vez estableció un fondo, el FOGAR, como mecanismo para garantizarle incluso a esos bancos el otorgamiento de esos créditos a los empresarios, especialmente para un tema que obviamente es fundamental. Pero eso es casi el pago, no está superado con este nuevo crédito a tasa cero, donde directamente el banco va a ser un intermediario que da la plata el Estado. ¿Qué ha sucedido? Por eso fue tan importante la reunión de ayer. Hay muchas entidades, otras no, que establecían condiciones adicionales porque tienen temor a la situación que va a venir el día después, digamos, de esta pandemia, e incluso algunos exigían el traslado de las nóminas salariales a sus entidades, cuestión que no es exigida por la operatoria, y entonces justamente todas estas cámaras que yo te señalaba, de la construcción, del transporte, del turismo, de la industria, del comercio, estuvieron ayer presentes justamente, informándose de cuáles son todas las herramientas que el gobierno nacional ha dispuesto para resolver esta situación. Cuando dijiste nacional, me pareció como que marcaste nacional. Y entonces cuando mi cabeza dijo, y es provincial, mi cabeza hizo el toque, ¿no? No, bueno, el provincial también ha hecho algunas cosas en el marco de esta pandemia. La verdad es que hay que rescatar mucho lo que ha hecho, bueno, sobre todo el ministro de Salud, Parola, que la verdad que yo creo que es un ministro con lo charlábamos fuera de cámara, ¿no? Con volumen, con expertise, y que... Está muy bien acompañado, Secretaría de Salud, sí. Parte de Infectología, parte de Comunicación. Bueno, y yo te digo, con el Ministerio de la Producción estuvimos charlando con Aviano, justamente del tema este, también estuvimos charlando del tema de controles, porque bueno, estamos en una situación donde hay que proteger la actividad económica y a los empresarios. Pero también es cierto que, por otro lado, la contracara de la moneda es aquello que en este marco y en esta situación se abusan. Entonces también estuvimos charlando sobre un tema de control de precios. Pero te decía, el sector empresarial está enormemente preocupado por no tener acceso al crédito. Lo que pasa, Oscar, que acá hay un tema, la incertidumbre, que es, a ver, yo digo que si un chino infectó a todo el mundo, mientras existe un infectado, existe la posibilidad que se vuelva a infectar a todo el mundo. A lo mejor de otra forma, porque puede haber gente que haya adquirido inmunidad a través del contagio, lo que sea, el formato que sea. Pero la incertidumbre es decir, bueno, ¿esto hasta cuándo? Primero, ¿hasta cuándo? Y después, ¿cómo quedo parado? ¿Cómo claro. quedo parado después de esto? Bueno, entonces, en este marco... Pierdo mi negocio, pierdo mi casa, pierdo mi auto, perdí mis ahorros. Todo esto es como que lo charlamos, pero es como que lo tenemos que ir orejeando permanentemente. Ahí está, ¿no? Mirá, yo en el desarrollo, por ejemplo, de una política para e-commerce, estuvimos obviamente consultando epidemiólogos, porque creo que es fundamental apoyarse en la parte científica y técnica y en los expertos, ¿no? Y uno de ellos me dio una frase que la repito hasta el cansancio y que me parece muy interesante para describir lo que es la situación por la cual estamos viviendo. Él me decía, luchar contra una epidemia es como sostener una piedra en la mano. Una hora es fácil, dos horas es un poco más complicado, pero el gran desafío es sostenerla durante mucho tiempo. Y el éxito de la lucha, ya en este caso no de una epidemia, de una pandemia, es justamente que entendamos que debemos sostener la piedra. Eso significa, bueno, ser muy riguroso, poniendo principal énfasis en la vida y en la salud de la población, y después tener toda la intuición, tener
toda la imaginación y todo el coraje necesario, con el respaldo de los expertos, para, bueno, para empezar a imaginar y soñar lo que va a ser un mundo con distintos valores, con distintos paradigmas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso, desde el punto de vista político. Así que, bueno, yo creo que en ese contexto nosotros estamos aportando, creo que no hay otro camino, y la verdad que, vuelvo a insistir, Mendiguren fue una palabra muy importante para el empresariado santafesino, porque, porque fue el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina, y es un experto en situaciones de crisis. Él fue el ministro de la producción convocado en el gobierno de Duhalde, convocado por Duhalde y por Alfonsín, lo cual es un gran mensaje también. Uh-huh. En las grandes crisis es necesario construir consensos. Y la verdad es que es un hombre con un enorme expertise, y yo me acuerdo cuando, porque tuvimos yo tuve la suerte de compartir la Cámara de Diputados de la Nación con él, y yo le preguntaba, Vasco, ¿cómo hicieron para salir de esta situación tan grave por la que se atravesó? Recordemos lo que fue el 2001, ¿no? Los supermercados, las rutas cortadas, y me dijo, mira, con consenso y siempre apostando a la producción y al trabajo. Y bueno, la verdad que dijo, hay una decisión política del gobierno nacional de respaldar a todos los sectores económicos que se han visto afectados en una situación de crisis como la que tenemos. Es necesario recurrir a los valores de solidaridad, pero obviamente el que tiene mayor responsabilidad es el Estado, no solo para cuidar la población, no solo para cuidar a los trabajadores, sino también para cuidar a los sectores empresarios. Sí, de todas maneras, me parece que cuando pase esta tormenta, este mal sueño, esta pesadilla que afecta a todo el mundo en alguna medida va a tener que buscar, no sé si una suerte de plan Marshall después de la guerra, pero algún formato donde todos, todos los países en mayor o menor medida mezclen y den de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el mundo entero se sacude, ¿no? Es como barajar y dar de nuevo. Pero bueno, llegar hasta ese momento y volver a arrancar llevará su tiempo. Yo, de todas maneras, insisto que poder hablar de pronto, tener 200 opiniones y tener un tipo como Mendiguren, que voy a intentar llamarlo, que siempre ha sido muy cortés con la agencia de noticias DER, está bueno porque por ahí van apareciendo una idea de acá, una poquita de acá, otra poquita de acá, y cada uno va tirando algo y por lo menos da una suerte de bocanada de aire nuevo que te ayude a decir, bueno, vamos para adelante, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ese fue el sentido de esta reunión. A mí me parece que, vos decías claramente, el mundo va a tener que redefinir incluso sus valores, ¿no? Y creo que fue una gran lección lo que pasó en el mundo. Por un lado, aquellos que abrazan, digamos, un capitalismo darwinista, que actuaron, digamos, a través de esos principios, esos valores. Pero eso no se va a cambiar, Cachi, eso no se va a cambiar. Ese discurso va a seguir diciendo, yo pago mis impuestos y el Estado me tiene que dar lo que me tiene que dar porque pago mis impuestos. Puede haber un poco más de conciencia de decir, pero fíjate, la salud pública es importante. Yo creo que acá el Estado, y esta vez en la cabeza, ayer lo hablaba con Aragón, dice, ¿qué pasó? Me decía Aragón, que lo que dispuso Alberto Fernández estaba en consonancia con la incertidumbre de la gente. La gente se subió a la decisión en un barco que venía golpeándose y Fernández lo iba llevando bien, y entonces naturalmente que mejora la imagen del presidente. Pero mejora porque vos ves que te va llevando
En un marco de incertidumbre. En un marco de incertidumbre. Cierto, te marco un camino a seguir. Claro. Mira, yo quiero pensar que sociedades como la americana o como la inglesa van a hacer un replanteo muy importante desde el punto de vista de los valores que digamos, han privilegiado, ¿no? Tanto se discutió, no solo en nuestro país, sino en el mundo, respecto de las responsabilidades, incluso relacionados con el sistema de salud, y creo que los resultados que han tenido esos países, yo creo que van a tener su impacto, por lo menos yo tengo esa esperanza, ¿no? Y seguramente que nos suceda realmente que esta pandemia como un instrumento para ser mejores, también nos sirve en este momento, o imaginarlo, soñarlo y pensarlo me parece que nos sirve para poder, bueno, como decíamos recién, ¿no? Para, creo sostener las piedras. Creo que se pone el tema arriba de la mesa, que eso ya es importante. Después cada uno en mayor o menor medida tomará postura, algunos seguirán pensando, a mí me va bien porque yo soy el campeón del mundo y no me importa, yo sigo siendo el campeón del mundo y no me importa el Estado, y otros entrarán a pensar que la salud pública tiene un valor, que la educación pública tiene un valor, que la educación pública hay que saberla utilizar y hay que devolverle lo que la educación le da. Pero bueno, me parece que vamos a tener mucho tiempo para, si Dios quiere, no da vida, para charlar sobre esto, Cachi. Te agradezco mucho tu tiempo, no sé si querés cerrar con algo la nota. No, bueno, sí, yo coincido con vos que igualmente que vamos por el buen camino, esto es una guerra larga, se han ganado algunas batallas, otras no tanto, yo recuerdo el tema, por ejemplo, de los jubilados, que fue un error, pero vamos por el buen camino. Igualmente yo creo que tampoco hay que subirse a ningún triunfalismo parcial, porque nos puede llevar a cometer errores, y con todo el coraje y con estos valores de solidaridad que hoy tienen que aflorar a sostener la piedra, como dijo el epidemiólogo. Y la única forma de sostener la piedra, ¿sabes cuál es? Que otro por ahí te ponga una mano y que otro ponga una mano. Y si son muchas las manos, entonces la piedra se sostiene más fácil. Gracias, Cachi, por tu tiempo. Un abrazo grande.